Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea la hora en la que usted esté viendo este platicadero. El platicadero es un espacio de la Secretaría de Cultura de Coahuila, muy interesante. A mí me gusta mucho que sea martes, porque fíjese que los martes podemos hablar de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, y luego podemos hablar también de arte, cultura, comunidad. Sabemos que la cultura definitivamente es todo lo que tiene que ver con nosotros, y cuando hacemos el combo de estos temas, pues explota, digamos que todo un mundo de conocimiento, todo un mundo de saber, que sin duda alguna es importante prestarle atención. Y el día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña Tere Araiza, quien nos estará hablando acerca de lo que es el Consejo Consultivo. Este es un programa más, ya hemos tenido otros 3 programas anteriormente, en los que hemos estado presentando a los y las miembros del Consejo Consultivo. Hola, Tere, bienvenida. Hola, Pepe, gracias a Linca, Mariana, Alexandra, a Yami y por supuesto a ti, a la Secretaría de Cultura, por este espacio de martes que, bueno, a nosotros nos hace ver cómo las políticas públicas se reflejan en hechos reales. O sea, los niños, las niñas, las y los adolescentes tienen el derecho a opinar, a expresarse, a ser escuchados. Y bueno, pues como gobierno y pues agradecer la colaboración de todas las dependencias, motivo especialmente de ustedes en Cultura, por dar estos espacios para las y los integrantes del Consejo Consultivo de CIPINA. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros Yamina Guillén. Yami, ¿puedes decirnos quiénes forman el Consejo Consultivo? ¿Cuántos participantes son? ¿Cuántos miembros son? ¿Hombres, mujeres? ¿Y de qué lugares, por favor? Claro que sí, Pepe. Pues bueno, es un placer estar nuevamente en este programa con todos los miembros del Consejo Consultivo, con otros representantes del mismo. Son 19 los jóvenes y las jóvenes señoritas que están participando en este consejo, de los cuales son 12 mujeres y tenemos por ahí 7 hombres dentro de los diferentes municipios que están participando. Tenemos 3 participantes de la región norte, en 3 municipios de la región norte, de los cuales ahí tenemos a 7 miembros. Son 5 de Nava, tenemos 1 de Piedras Negras y la compañía de Piedras Negras que está aquí, que es Linca, y tenemos un compañerito que es de Acuña. También tenemos por ahí en Saltillo 9, de los cuales 8 son de municipio y 1 es del área rural también. Tenemos por ahí una compañerita de Sierra Mojada y una más de Francisco y Madero. En total son 19 miembros. Gracias. Pues sí, y los hemos estado conociendo, las hemos estado conociendo a lo largo de estos programas. Si usted nos está viendo por vez primera, busque en las redes de la Secretaría de Cultura, en Facebook y busque en YouTube, Secretaría de Cultura de Coahuila, y podrá encontrar los programas anteriores en los que podrá conocer a todos y a todas y cada una de las participantes. Pero bueno, démosle voz y vayamos conociéndolas. Linca, parecerá mi pregunta muy obvia. ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿De dónde eres? ¿En cuál escuela estás? ¿Municipio, por favor? Hola, mi nombre es Linca Natalia Suceta Aguirre. Tengo 14 años de edad, soy de Piedras Negras, Coahuila, estudio la secundaria, estoy en tercer grado. Muy bien, ¿cómo se llama tu escuela? Se llama Oliverio Martínez de Hoyos. Muy bien, muchísimas gracias. Mariana, mismas preguntas para ti, por favor. Hola, mi nombre es Mariana Bernadette Pérez Martínez, soy de Saltillo, Coahuila, estudio el 6º grado en la escuela primaria Profesor García Rodríguez. Gracias. Y
Alejandra, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, mi nombre es Alexandra Antonio Cadena, estudio en la secundaria Víctor Alessio Robles, estoy en segundo grado y soy de Nava, Coahuila. Gracias. Son parte ahora de un consejo consultivo. Es importante para nosotros darnos cuenta cómo fue que se enteraron de este consejo consultivo. ¿Quién les dijo o si ustedes lo vieron? Y de ser así, ¿en dónde se enteraron? Y algo muy importante, ¿qué las motivó a ser parte del consejo? Vamos contigo, Linka. Yo me enteré del consejo por mi papá. Como él también está en la política, pues le informaron, ¿verdad? Y a él me dijo a mí. Y como yo llevo mucho tiempo también en la política por andar detrás de mi papá, pues me pareció interesante y quise entrar. Muy bien, muchas gracias. Mariana. Bueno, yo entré al consejo, me enteré del consejo consultivo porque participé para el Cabildo Infantil 2022. Entonces, en ese grupo del Cabildo mandaron ya la información sobre el consejo consultivo. Y me motivé a participar porque creo que me gusta mucho ayudar a las personas de la forma que pueda, pero mientras las ayude, a mí me gusta mucho. Gracias, Alejandra. Pues yo me enteré del consejo consultivo de disciplina por parte de mi mamá, porque una vecina le había comentado y pues yo quise entrar porque supe que podíamos ayudar a adolescentes y a niños y a niñas. Bien, Tere, nos damos cuenta que siguen siendo diferentes formas de que llega al conocimiento a las personas y luego lo comparten con niños, con niñas, con adolescentes y luego toman la decisión de ser parte de todo esto. Así es, Pepe. Y la verdad, pues nos da gusto oír las diferentes vías y sobre todo el hecho de que tengamos un mayor número de espacios. O sea, creo que es tiempo que las y los adultos nos acostumbremos a verlos en las redes, a verlos en los debates, a verlos en los lugares en donde se puedan resolver. Y pues los conflictos principalmente los relacionados con sus pares, porque esa es la brecha que nosotros tenemos de no entender ese cambio generacional. Creo que más que nunca se ha hecho patente en este tiempo porque progresó de manera muy rápida. La verdad, ustedes nacieron con la computadora y con todos los medios digitales, pero para nosotros ha sido un aprendizaje muy rápido. Eso es claramente estudiado por todos que estamos en dos generaciones diferentes. Entonces, no podemos resolver o implementar programas y políticas públicas adecuadas y no las escuchamos. Al principio, en la intervención decía Pepe, ¿qué es el consejo consultivo? Pues justamente es ese escuchar a los expertos, y quién más que ustedes, expertas, en las situaciones que les afectan a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes, a las personas desde su edad, pero desde su perspectiva. Creo que cuando Alexandra, Mariana dicen vi una oportunidad de poder ayudar, pues están totalmente, tengan ustedes la certeza de que vamos a hacer lo posible porque esto ocurra. Y Linka, pues qué bueno que te gusta la política porque vos el arte de servir y al final de cuentas eso es lo que estamos destinados, todos los servidores públicos, estamos para poder hacer que todos tengan un mejor entorno. Y bueno, ellos nos irán diciendo también otros medios, Pepe, porque ya no lo tomo de broma, sé que en los otros programas, porque ya este es el cuarto, ya habíamos visto nuestro asombro de que nos decían, oigan, el Facebook no lo ven más que ustedes. Y luego, pues así nos resulta que muchos papás, mamás y tías, pero qué bueno que son papás, mamás, tías y maestros comunicativos. Y pues feliz de estar aquí oyendo
a nuestras integrantes del día de hoy. Muy bien, yo ya pones el punto sobre la I, digámoslo así. Ayúdenos ustedes, por favor. ¿Cómo tendríamos que hacerle para que más niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, como ustedes, se enteraran, por ejemplo, de estas convocatorias? Háganos una recomendación. Y empezamos contigo, Mariana. Yo creo que sería una buena idea que por medio de las escuelas se hagan, bueno, se vayan a difundir estos tipos de cosas, ya que es donde los niños, niñas y adolescentes, bueno, preadolescentes, es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y también en redes sociales como TikTok e Instagram. Gracias. Alejandra, ¿tú qué nos recomendarías? Pues hacerles una invitación también, llegar desde zonas educativas para niños preadolescentes y también desde redes sociales, y hablarles sobre un poco el tema de lo que podemos hacer y ayudar. Muy bien. ¿Cuáles redes sociales en particular nos recomiendas? Pues ahorita se usa mucho más el TikTok y el Instagram. Supongo que serían las principales, y también Facebook. Gracias, Linka. Últimamente, estos años, TikTok e Instagram son las aplicaciones más usadas. Entonces, creo que sería una buena forma de dar a conocer los temas educativos o algún otro tipo de tema. Gracias, muy bien. Yami, ya luego de estas recomendaciones, ¿qué opinión nos viertes, por favor? Sí, yo creo que de los programas anteriores ya hemos sacado realmente que los más usados, pues, es Instagram y TikTok. Yo creo que son las redes que ya vamos a empezar a darle más trabajo. De hecho, ya les pedí a algunas de las chicas, de los chicos, temas importantes como lo es los cuidados de la navegación segura para los jóvenes, y también en cuestión de temas como el de la niña, la mujer y la ciencia, ¿verdad? Y qué bueno pasar y utilizar estas redes para dar a conocer esos mensajes a través de este grupo de chicos del Consejo de Disciplina. Muy bien, pues nos dejan muy buena tarea para que nosotros empecemos a ampliar el universo informativo, para que les llegue a ustedes todos estos mensajes, invitaciones, y sean parte. Les haré unas preguntas un poco más cercana a ustedes. Sin duda alguna, nos reflejan la manera de ser, nos refleja la manera de que nos vayamos conociendo y nos vayamos presentando. ¿Pudieran hablarnos acerca de más o menos cómo es el entorno en el que viven? Están ahorita de 3 municipios distintos. ¿Cómo es su escuela, un poco su casa? Un tema muy, muy bonito es si tienen mascotas, hablar acerca de sus hermanos. Platíquenos, por favor, acerca de su entorno. Y, ¿te parece que empecemos contigo, Alejandra? Pues yo vivo en mi casa con mis papás y mis 3 hermanos. Tengo una hermana de 16 años y mi hermano de 23 y mi hermano de 18. Peleamos mucho, pero realmente nunca se va a dejar atrás el cariño que les tengo. Mi hermana tiene 3 gatos y uno que a veces viene, que es del vecino, pero viene y le damos de comer. Yo tengo un cotorrito. En mi secundaria, pues, me gusta mucho porque los profes son muy amables y son muy atentos, explican muy bien. Hay compañeros que sí, no me gusta su forma de ser, por cómo se comportan, porque a veces son todo lo contrario de lo que yo soy. Muy bien.
Gracias, Alejandra. Perdón, Mariana. Bueno, aquí en Saltillo es un lugar que yo considero muy bonito, muy seguro, y sobre todo también tiene muchos espacios culturales que me gustan mucho. Y lo que sí es que el problema que yo creo que es muy grave aquí en Saltillo es la contaminación auditiva, que viene siendo, por ejemplo, cuando los vecinos hacen fiestas o sin haber fiestas, siempre está la música, y eso lo que hace es que nos afecta nuestra hora de sueño, nuestro trabajo, nuestras tareas, y también nos estresa de un modo que provocamos accidentes, por ejemplo, incluso accidentes automóviles por estar estresados, por lo mismo de no poder descansar bien. Muy bien, muy, muy interesante tu punto de vista, y nos queda muy claro cómo hablar de nosotros, hablar de nuestro entorno, pone a la luz cosas ahora sí que muy positivas, pero también pone a la luz cosas, digámoslo así, negativas, a las cuales hay que ponerles atención para mejorar. Bien, Linka. Bueno, pues el entorno de aquí de Piedras Negras es muy padre, la verdad. Todos conocen a todos, entonces no hay ningún problema. Pero el único problema que hay es la música. También la música es un gran problema aquí porque está casi siempre toda la noche en las fiestas y todos los días. Entonces, sí, te abruma un poquito. Bien, ¿algún comentario acerca de esto, Tere? Ay, perdónenme, así. No, o sea, claramente escuchándolas ve uno cómo puede dar ideas para campañas. O sea, por favor, no le pueda estar feliz, pero por favor no tan fuerte después de tal horario. O sea, lo que decía Mariana, lo que decía Linka, sí, el ruido, como bien lo dijo Mariana, es una contaminación auditiva reconocida médicamente, y como tienen muy claro esta generación, esas causas, inclusive de ansiedades, de algunos trastornos, los trastornos del sueño puede hacer. Entonces creo, cuando las escucho, que todos son ideas que a lo mejor no era lo primero que se nos hubiera ocurrido, pero qué importantes son, porque ya son conscientes. Yo quiero comentarte, Mariana y Linka, que cuando era muy chiquita fui a visitar a unos tíos a Estados Unidos, y recuerdo que estábamos como en una alberca y de momento aparecieron unos policías. Yo recordaba que no habíamos hecho tanto ruido, pero seguro sí, y solo fueron a decir que por favor respeto a los vecinos. O sea, esa cultura realmente, que en ese momento, bueno, ya lo que hicieron los adultos, muy sabiamente hacíamos concurso de carreras de silencio, pero ya estaba ahí, y lo que ustedes tienen es que tienen esos problemas que tal vez nosotros, y lo digo por Pepe, por Yami y por mí, no los considerábamos tanto, que ahora de grandes ya nos molestan, pero yo de chica pues no recuerdo haberlo visualizado como ahora. Entonces, cuando uno ve las generaciones como ustedes, que son tan conscientes de lo que está ocurriendo, pues no tiene uno más que aplaudir y decirle a los adultos, escúchenlas y escúchenlos. O sea, hay muchas cosas para aportar, y pues no, Yami, apunte y apunte, porque ya tenemos temazos que no son los que se nos ocurren, sino los que ustedes nos generosamente nos comparten. Gracias, Tere. Pues sí, es muy importante los puntos de vista de cada quien. Y nos queda muy claro con lo que nos comenta Tere, que los adultos creemos una cosa, y sin duda alguna lo que acontece en ustedes es otra, cuando menos el punto de vista. Y con esto aprovecho para, yo he ido aprendiendo a lo largo de estos programas qué es el consejo consultivo. Y sin temor a equivocarme, ustedes representan la voz, ustedes representan las inquietudes, las intenciones de lo que dijo en Tere, los llamó sus pares, sus iguales, sus compañeros, sus vecinos, algunos más pequeños de edad, otros más grandes de edad, sin que de pronto pasen
los 18 años o pueden pasarlo sin duda alguna. ¿Cuáles creen que son los temas a los que hay que poner atención y que ustedes estuvieran hablando por los demás? Como consejo consultivo, ¿qué temas traerían para que nosotros nos estemos enterando qué benefician o afectan a niños, niñas, preadolescentes, como dicen ustedes, hombres, mujeres y también adolescentes? Empezamos contigo, Linka. Bueno, yo estaría diciendo la violencia intrafamiliar. Es lo que más se vive ahora y creo que es a lo que más deberíamos de poner atención para poder ayudar a esos niños o esas niñas que sufren de un abuso de parte de mamá, de papá, de tío o de tía. Depende de la persona. Y yo creo que también un tema muy importante es el estudio, ya que muchos niños de ahora no estudian por situaciones diferentes. Entonces yo creo que también deberíamos de poner un granito de arena en esos temas. Gracias, gracias. Mariana. Yo creo que un tema que es muy importante es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, ya que normalmente siempre que hablan de salud se enfocan en la salud física, pero también tenemos nuestra salud mental, que es muy importante. Y algunas personas incluso piensan que, por ejemplo, los psicólogos o las personas que atienden la salud mental son para personas que están locas o cosas así, que eso hace que se, ¿cómo podría decir?, que se reste importancia a la salud mental, creyendo que eso es para personas locas. Pero realmente todos necesitamos ayuda mental, ya que hemos pasado por diferentes situaciones en la vida. Bien, un tema por demás importante. Me permito decir, voy a adelantar un poquito, la Feria del Libro de Coahuila traerá en su próxima edición el tema de salud mental. Entonces va a ser muy, muy interesante. Y ojalá pudieran acompañarnos. Alejandra, mismo tema. Yo opino que también sería bueno hablar sobre las adicciones porque hay muchos adolescentes que están representando esto desde una edad muy temprana y casi lo más causado son por problemas familiares, por también abusos psicológicos o abusos físicos de sus familiares. Muy bien, es muy interesante. ¿Tere, algo a comentar? No, sí, totalmente. Aquí está Linka, no sé quién más de ella nos acompañó el día del Consejo Técnico, que fue una gran oportunidad que nos dio la Secretaría de Educación, Pepe, donde nos pusimos en contacto con casi ya 8,000 adolescentes, ¿no? En las vistas, en algunos en vivo, y niños de primaria que llegamos a 17,000. Pero ahí pasaba mucho lo que dice Mariana. Muchas niñas, niños y adolescentes, y ahí estuvimos leyendo, Linka, gracias, porque cuando se ponían así un poquito, ya ves los adolescentes con algunas situaciones a lo mejor no muy correctas, y Linka nos ayudaba ahí. A ver, muchachos, compórtense y todo, y eso es muy padre de niños de su edad porque se entendían mejor. Pero fíjate, Mariana, Alexandra, que muchas niñas, muchas adolescentes pedían ayuda, o sea, sí querían con un psicólogo, querían un apoyo emocional, porque sí nos explicaban que se habían sentido muy tensos, que no se acababan de adaptar todavía a este regreso a clases, o como decías, pública de violencia familiar, inclusive ahí señaló y vimos que analizamos a PROMIF, algunos que pues, expresamente señalaron haber sido víctimas de abuso, pero algo que nos llamó mucho la atención es lo que tú decías, Mariana, que los papás decían, no, el psicólogo no es para personas normales, eso es para personas que tienen trastornos. Y entonces ellos se sentían frustrados porque al final de cuentas como que resuélvelo, no es nada. Pero lo más bonito que fue que sus mismos compañeros en el chat de su misma edad decían, no, yo fui a terapia y me siento súper bien. No, yo fui con el consejero escolar
y he mejorado. Entonces, qué mejor que ustedes son una generación que es muy consciente de sus emociones, porque tal vez nuestra generación no nos enseñaban mucho a reconocer nuestras emociones, y ustedes en realidad sí saben distinguir cuando es miedo, cuando es tristeza, cuando es enojo, y se apoyaron. Entonces fue un ejercicio, la mitad yo lo veía al Inca, estábamos acá, ya mi Pati y yo con todo, y la otra mitad de eso, si un día entran al link, era todo lo que ellos estaban diciendo, que creo que los dejaron ahí todos los comentarios, por cierto, de todo lo que también se estaban apoyando. Entonces, cuando tienen esos espacios, Pepe, qué maravilla, porque yo puedo decir lo que sea, pero cuando se escucha de pares, y a nosotros como gobierno y como generadores de políticas, pues también nos toca decirle a los papás y a las mamás, que los escuchen, que sus hijos sí tienen este apoyo. Por eso también estamos muy preocupados y ocupados en hacer pláticas de crianza positiva. Lo más hermoso que nos dijeron ahí, ¿verdad, Yami? Fue adóptenos. Pero no es que los vamos a... Queremos que sus papás realmente pasen por ese proceso. Nosotros, al dedicarnos a proteger sus derechos, hemos crecido y aprendido mucho, porque venimos de las mismas generaciones de sus madres o de sus abuelas. Las cosas eran diferentes, y la verdad es una, pero tengan un poco de paciencia, y qué bueno que ustedes sean portadoras de todas esas voces que de alguna manera se están manifestando, ¿no? Aunque sea así con algunas palabras un poco altisonantes, Linda, oímos ahí, pero qué mejor que con el respeto infinito de una conversación. Gracias, muchas gracias. Sin duda todo esto tiene un nombre, y lo mencionó Linca, me parece, al principio de la conversación, que se llama educación. El tema de educar es muy, muy importante. Sin duda alguna le tenemos miedo a lo que no conocemos, lo que creemos que es ajeno a nosotros, rápidamente lo vamos catalogando en términos no muy positivos, y sin duda alguna traemos un rezago educativo, y también traemos una historia educativa en lo que abuelos, padres, en nuestra generación y luego las generaciones con quienes estamos conversando, traen todas estas ideas. El velo se descorre cuando entra en juego la información, la educación y el respeto hacia las expresiones. Y creo que este consejo consultivo tiene esta base: respetar lo que la voz, el contenido, las palabras y mensajes de niños, niñas y adolescentes. Bien, antes de pasarle la voz a Yami, me gustaría hacerles una pregunta a nuestras invitadas, algo relacionado con sus gustos, sus hobbies. Si les gusta practicar alguna actividad cultural o artística, si les gusta practicar algún deporte, ¿cuáles son los momentos estos de felicidad que ustedes se generan, digamos, a modo de hobby o de pasatiempo? Por favor, empezamos con Mariana. A mí me gusta mucho pintar cuadros, lienzos o también en digital y en cuadernos. También me gusta mucho hacer esculturas con arcilla, porcelana, todos esos tipos de cosas. Y me gusta mucho la danza, ya sea danza folclórica, ballet, jazz, hip hop, cualquier tipo de danza. Yo creo que es muy bonita la danza. También lo que me gusta mucho hacer es leer y estarme informando sobre cosas culturales, porque, no sé, me gusta mucho, y es todo mediante la lectura, y creo que ya es todo. Gracias, muy muy amplio tu panorama, sin duda alguna tu tiempo, eres muy generosa con tu tiempo, y lo llenas de actividades agradables. Alejandra. A mí me gusta mucho el deporte. Ahorita estoy en un equipo aquí que está representando por medio de la presidenta Pili en la Pachín sobre el boli. También me gusta mucho leer historietas animadas
y me gustaría que hubiera un equipo de básquet aquí en Nava para que se abran femenil o ya sea mixto, porque no hay. Muy bien, gracias, gracias. Sin duda alguna alguien nos escuchará en el momento y tendrá las intenciones y la capacidad de generar este equipo de baloncesto, de básquetbol. Linka. Yo intenté pintar, realmente no se me dio, pero lo estoy intentando otra vez y espero que ahora sí me salga. Y también me gusta hacer mucho poemas, también estoy con eso de los poemas y espero que todo salga bien. Muy bien, Mariana, tú que sí estás pintando, ¿qué le aconsejarías a Linka para que sí se le dé su intención de pintar? Bueno, yo le aconsejaría que practique, porque la práctica es lo que hace que te vayas enseñando cómo hacer las cosas, cómo dibujar, cómo pintar. Y también algo que le aconsejaría es que no se diga o no se diga a ella misma que no puede, porque puede, sí puede si lo intenta y si se sigue echando como porras ella misma. Y yo sé que va a poder si es que practica, porque la práctica es lo que hace que aprendas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí está, Linka. Yo te recomendaría que hagas un dibujo hoy y mañana hagas dos y pasado mañana hagas tres. Y si te cansas la mano, nomás le hagas así, intentes con la otra. Tenemos amigos de el consejo, grandes ilustradores, que su principal consejo es hazlo una vez, hazlo otra vez, y la práctica hace, digamos, que al maestro. Y el que enseña aprende doble. El que dice cómo hacer las cosas está aprendiendo. Muy bien, ¿algún comentario, Yami? No, pues realmente es muy gratificante escucharlas y verlas, que a su edad pueden tener actividades muy positivas, muy agradables, que también, como ya había dicho en el anterior programa, les voy a pedir yo más adelante que se graben haciendo, por ejemplo, Mariana, haciendo lo que a ella le gusta, y me gustaría verla modelar esa arcilla o esa porcelana, o que se grabe haciendo, porque yo creo que importante es que ustedes, como miembros del consejo, puedan realmente enseñar y motivar a los demás jóvenes de sus lugares o del estado, o aquellos que los vean a través de este programa o de las redes sociales, a este tipo de actividades tan creativas, tan positivas, y que van a ayudar a que muchos jóvenes, pues realmente, como dicen, dejen de pensar en cosas que no les conviene o que no les va a llevar a un fin bueno, como son pues las adicciones de cualquier tipo que sea. Entonces yo creo que a través de la difusión de sus actividades, chicas, de que les gusta el baile, por ahí vimos la vez pasada las hermanitas que iban al ballet, yo creo que sería importante verlas en sus actividades diarias, cómo puedes tú a partir de la escuela también darle tiempo a estas actividades que te va a ayudar mucho en tu crecimiento personal, en tu crecimiento como joven, en tu maduración y tener otro tipo de visión de lo que ustedes quieren a un futuro. Eso me agrada y yo creo que también son de las ideas que estamos aquí poniendo en papel. Muy bien. Pues sí, fíjense que el tiempo avanza en este tipo de programas y pues estamos cercanos al cierre. Me gustaría que nos despidiéramos con algo que me parece muy interesante y tiene relación con nuestros deseos, con asuntos de la vida que nos gustaría fueran de otra manera, que nos gustaría pudiéramos mejorar, qué puede hacer que mi entorno sea mejor. Eso me parece muy importante. A modo de despedida,
Ahora sí que, ¿cuáles serían sus mejores deseos? Y empezamos con Linka, por favor. Bueno, uno de mis deseos sería que la violencia ya no exista más. No me gustaría que a mí yo de pequeña le hubieran golpeado o algo. Entonces, no quisiera que niños pasaran por eso. Otro de mis deseos sería que las drogas dejaran de venderse, de producirse para no hacer más daño a las adolescentes que hoy en día lo usan por problemas. Muy bien, muchas gracias. Mariana. Bueno, uno de mis deseos serían que se tome más en cuenta la salud mental y también esto yo digo que lo podríamos solucionar un poco, por así decir, en impartiendo como cursos o tips para la respiración, calmarse y todo esto, porque creo que es muy importante y esto se puede hacer mediante las escuelas, ir a escuelas, dar como los tips, o incluso se puede hacer por videos y subirlos a redes sociales como Instagram y TikTok, donde pues ya ahí están como los tips. Y también me gustaría, que es algo que pensé recientemente, que creo que sería buena idea que para evitar también muchos trastornos, muchos problemas de salud mental, sería bueno que antes de cuando se decide hacer un matrimonio, se tomen como un pequeño curso donde explique las responsabilidades, cómo hacer en caso de que sufras violencia por el matrimonio y que aprenda tanto una pareja, o sea, tanto, bueno, las dos personas del matrimonio aprendan a respetarse mutuamente. Y creo que es muy importante porque en el caso de que quieran tener familia, formar una familia ya con hijos, pues necesitan aprender sobre responsabilidad y respetarse para que el hijo no sufra todo lo que pasa en su entorno y el niño pueda crecer bien y ser una buena persona en el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Interesantísimos temas que ponen sobre la mesa a muchísima profundidad. Y luego de que los plantean, no solamente es... se detienen ahí, sino que van más allá y nos dicen cuáles pudieran ser las posibles soluciones, que sin duda alguna traerán todavía mucho por hacer, pero les agradezco mucho todos y cada uno de sus comentarios. Alejandra. Yo opino que del tema que daría a conocer sería la educación, porque pues a muchas personas no se les permite tener derecho a la educación porque no tiene los recursos necesarios. Sería ayudar y dar que se les pueda dar una oportunidad para que ellos también puedan estudiar y cumplir sus metas, hacer alguien mejor en la vida. Muy bien, pues sí. Sin duda alguna, todo esto, ¿tomaste nota, Yami? Creo que sí, estamos tomando nota y creo que como te digo, la serie de programas estamos como en una secuencia, estamos aprendiendo bastante. Es correcto y sin duda alguna, Tere, la solución a todo lo que nos están diciendo no viene por arte de magia, hay que empezar a organizar, hay que empezar a armar todo un sistema para poner atención a lo que nos acaban de comentar. ¿Es así? Así es. Y bueno, como dijiste que eran los deseos, pues mi deseo es que tener la sabiduría suficiente para poder entender sus mensajes, tener la sabiduría suficiente para poder agradecer todo ese conocimiento que nos dan. Tener la sabiduría también suficiente para llamarte Alexandra, ¿verdad? Dijiste Alexandra y te dijimos Alejandra todo el tiempo. Y creo que lo vamos a ir logrando. O sea, imagínate con este consejo consultivo que no podemos hacer. Muy agradecida. Estamos por terminar ya el programa. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy bien. Es así como estamos cumpliendo con otro programa de este platicadero.
Es el cuarto de cinco que no, en el que estaremos y hemos estado presentando al Consejo Consultivo de CIPINA. Nos vemos en una próxima ocasión. Esté atento el próximo martes. Estaremos en punto de las 4 de la tarde, dando a conocer a nuestros últimos miembros, hombres, mujeres, del Consejo Consultivo de CIPINA. Hasta pronto. Gracias.